menos y lleve más. En esta época, las personas están obsesionadas por la salud y por lo light. Es por esto que la panificadora Julián nos trae las únicas galletas naturales, sin químicos, colorantes artificiales y sin preservantes. Las galletas con y sin ajo Julián son light. Es por esto que los niños dicen a sus padres: mami, mami, quiero más de las galletas Julián. Claro, porque son naturales. En su lonchera, la merienda, el desayuno, con agua o con leche, no puede faltar las galletas Julián. Fabricado con los estándares que exigen los controles de salud y calidad en la República Dominicana y el resto del mundo. Galletas con y sin ajo Julián. Las galletas Julián son las. Mírala en Colmados, supermercados y surtidoras. Para pedidos en todo el país, llame ahora al 809-684-4568 y 809-222-4662. Galletas con y sin ajo Julián. Somos una empresa que desde hace 25 años se ha dedicado con esmero a servir al público en general, ofreciendo el mejor concreto realizado. Ofrecemos ventajas competitivas en precios a nuestros clientes en el entorno de la infraestructura y el concreto. Ser el líder eminente en precios, ofrecemos resistencia de hormigones de todo tipo. Estas son algunas de nuestras grandes obras. Hormigones Avenida, Autopista Duarte, kilómetro 13, Los Peralejos, Santo Domingo, República Dominicana. Con el teléfono 809-561-1900. Síguenos en Facebook y en Twitter. www.hormigonesamerica.com.do. Que solo Don Jesús y Doña Loli pueden brindarle en el supermercado Loli, el super donde usted no es cliente, sino un buen vecino. Supermercado Loli, lleno de mercancías en todas las áreas y una gran, gran panadería con todas las ofertas de panes frescos, calientitos para usted. Supermercado Loli. Ahora un 40% menos que las grandes franquicias dicen que venden barato. Además, premios de nuestros suplidores a nuestros clientes fieles. Aceptamos la tarjeta Solidaridad, con la opción de que también puede comprar todas las ofertas. Cada 20 de diciembre regalamos más de 1000 canastas navideñas. Laboramos de lunes a domingo con horario corrido. Servicio a domicilio. Pertenecemos a la red UNACEL, donde rifamos desde octubre hasta enero más de 3.000 premios. Supermercado Loli, Avenida Los Restauradores, número 71, Sabana Perdida, con el teléfono 809-590-8628. Supermercado Loli, en Sabana Perdida, el supermercado de la familia y de todos los vecinos. Nosotros, el coach de la energía. Claro, exactamente como le dije, el inversor fase 2 de 1.2 kilos con la batería, le resuelve perfectamente.
¡Correcto! Dígame. Por supuesto. Es un inversor senoidal con la más alta tecnología. ¡Correcto! Ese inversor usted lo puede tener desde 1.5 kilos con la instalación incluida, siempre con la garantía de suelas electrónicas. ¡Correcto! Yo tengo un pase 2 de suela electrónica, la casa del inversor. 809-596-4200. ¡Correcto! Bienvenidos al Memorándum de la Televisión, su programa Lo Nuestro, el programa de mayor rating de la televisión nacional. Gracias al público que nos ha dado un apoyo increíble durante estos 30 años que cumplimos ahora, el mes próximo, y tenemos sorpresa. Desde 1982 empezamos a hacer televisión de 15 minutos. Éramos niños, 11, 10 años, y hacíamos ya televisión, y el apoyo ha sido incondicional del público, pero también de los anunciantes. El programa de mayor rating a esta hora. Tenemos que rechazar anuncios para no llenar tanto el programa. El único que se da ese lujo en la República Dominicana. Gracias a las publicitarias, gracias a los empresarios, las agencias publicitarias. En cuanto lo llamo un empresario para decirle que Lo Nuestro va para allá, dicen, vaya, entrevístelo, porque es el programa de mayor rating de la televisión. ¡Súbelo, Dante! Vamos ahora a presentar rápidamente, porque tenemos mucho contenido, mucha entrevista, mucho reportaje, mucho comentario. Señores, siempre es una persona que está cerca del cielo, vestida de azul. Ella es Sandra, la China. Hola, 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 mi gente. Gracias por estar ahí como cada sábado acompañándonos en este su programa Lo Nuestro con Dicen. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Señores, otra que hace la comida con la naturaleza ha venido para decirle a usted que ni siquiera ella es verde y no aprende contigo, si no baila contigo, ella es Cintia La Parte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Santo Domingo, República Dominicana y el resto del mundo. Que nos sigue a través de la internet y a través de la magia y la señal de los puntos de visión. Sea bienvenido, ya está en el aire el programa de las matemáticas. Hoy tienen que estar entre que estamos con modificaciones de su mano. Esto es, ¿cómo es? Mira qué bueno quedó eso, que el programa de la matemática y uno que está sumando, y no sumando el rating, sino dinero, porque ya tiene la nueva producción musical de ese muchacho, miren, y tiene un tema, pero un tema de libro que ya está terminado, casi ya, él es Leury Ballard. Eso, buenas noches Santo Domingo, bienvenidos sean todos al programa más querido de la República Dominicana. Ahí lo dejo. Lo nuestro, así. Señores, vamos a dejarlo con entrevistas, reportajes, humor. Tenemos de todo en este programa. Así que vamos a despedir con este merengue lindo de Héctor Acosta, el Corito. Oye, qué merengue más lindo. Nos damos cuenta aquí, señores, que si se graba cosas buenas, el dominicano lo asimila. Así es. Sí, claro. Y perdura, y perdura, y perdura. Pueden pasar los años. La letra queda grabada en la mente de cada dominicano, de cada persona. Ahora, hay un merenguito que tiene algo picaresco, pero está bueno. De los demás lo sabe. Porque si no la saca usted, otros se la va a sacar. Si no la saca usted, otro se la va a sacar. Porque si no la baila usted, otro se la va a bailar. Aunque usted cree que esté vieja la mujer de su casa, y otro que la ve, nuevecita de la casa. Oye,
míralo ahí, míralo ahí. Porque Stanley es loco con los rosarios. Señores, ya me confirmó Rafa Rosario, mi amigo, mi hermano, que viene para acá a hablar del tema. Porque yo creo que Rafa se ha hecho un honor a las mujeres dominicanas. Oye bien, los hombres, y a las mujeres casadas, pues saben. Porque él le ha dicho, lleva a su mujer a pasear, sáquela a bailar, llévala a un restaurante, ¿eh? Aunque usted la vea vieja y gorda, otro que la ve, nuevecita de caja. Ah, es cierto, dice. Míralo ahí. Oye, a un restaurante, oye, llévela a la mesa, oye. Otro se la va a sacar, porque si no la baila usted. Otro se la va a bailar, tú la vas a hacer. Nueve. Nosotros, el coach de la energía. Claro, exactamente como le dije. El inversor fase 2 de 1.2 kilos con dos baterías le resuelve perfectamente. ¡Correcto! Sí, dígame. Por supuesto. Es un inversor senoidal con lo más alto en tecnología. ¡Correcto! Ese inversor usted lo puede tener desde 1.5 kilos con la instalación incluida, siempre con la garantía de suena electrónica. ¡Correcto! Yo tengo un fase 2 de Suena Electrónica, la casa del inversor. 809-596-4200. ¡Correcto!
televisión, internet, vía satélite, todos los sistemas de cable de la República Dominicana y sin cable para los sectores populares. También estamos en 180 países a través del satélite. Seguimos conociendo la historia de las empresas dominicanas, cómo han nacido, cómo han crecido y por qué tenemos que apoyar lo nuestro. Hay una inversión que se ha hecho en República Dominicana que tenemos que apoyar los dominicanos. De aquí hay muchos padres de familia que ya están buscando el pan de cada día. Cuando la inversión extranjera está en República Dominicana, genera empleo y tenemos que apoyarla. Hay una empresa que ha dado pasos positivos para poder crecer, para poder avanzar, para poder representar productos de calidad. Nos referimos a la empresa Alicoba Business Group. Esta empresa, Alicoba Business Group, es una empresa de capital dominicano, lógicamente, de gente que confía en el país, de mucha gente de Venezuela, de otros países que apoyan a la República Dominicana. La compañía Westport es una empresa de mucho prestigio, y una empresa matriz de mucho prestigio en todo el mundo. Tiene la representación y la fabricación, lógicamente, de los equipos de GLP y gas natural, o MBL, y también los Elmer. Son equipos de mucha calidad en cuanto a gas natural, en cuanto a GLP. Pero también la compañía Alicoba Business Group, también ha representado lo que es la línea MAT. La línea MAT es una línea brasileña con mucho prestigio en el área del Caribe. Trabaja en el área de oxígeno, tiene muchas líneas. Esta gente ha agrupado estas marcas para dar el servicio a República Dominicana. Hay dos personas que a usted le va a caer muy bien, porque a mí desde que lo conocí me cayó chéverísimo. Y la señora Escarla Sirit, ella es ejecutiva también de lo que es Alicoba Business Group, y queremos que tú nos digas, Sirit, cómo te sientes en República Dominicana y por qué eligen ustedes este país que es nuestro y también de ustedes. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad. Gracias a República Dominicana por darnos obviamente esa oportunidad de crecer, de trabajar y de desarrollar y de darles opciones de calidad a un país que lo merece. Principalmente nosotros estamos desarrollándonos, y ya desde hace bastante tiempo en otros países, lo hicimos en Colombia, lo hicimos en Argentina, lo hicimos en Venezuela. Hoy día lo estamos haciendo en República Dominicana ya hace más de 2 años con marcas como OMBL y EMER. Son equipos de verdad de muchísima calidad que le van a permitir al consumidor dominicano tener unos equipos que le van a funcionar perfectamente en sus vehículos. Con lo que es la parte de los cilindros o los tanques MAT, también cuenta con una altísima tecnología, una altísima calidad, y lo que de verdad buscamos como inversionistas, como personas que estamos creyendo en un país que no es el nuestro, pero es que nos ha cobijado, es darle mejor calidad de los productos que consume y ahorros principalmente en lo que es el consumo de combustible. Y que también buscan mejorar emisiones y buscan mejorar, darle calidad al ambiente en el cual vivimos. Una de las cosas importantes es entrar a la parte técnica, a la parte de trabajo, en lo que la gente quiere saber de muchas cosas interesantes. Y tenemos a Alberto de Santa Ana, es la persona que es gerente general, y nos hablar un poquito de las ventajas de esta conversión que usted puede hacer de GLP a gas natural. Pero lo más importante es la calidad de tu equipo y la durabilidad. Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias, Abraham, por esta invitación. Bueno, le doy las gracias en nombre de Alicoba Business Group y de todo nuestro equipo de trabajo. Gracias a usted, pues, por esta deferencia en venir hoy a conocer esta empresa y los productos que nosotros estamos distribuyendo a nivel nacional e internacional. Pues, Alberto, que nos ha
aquí desde hace 9 años es OMBL y Emer, que son equipos fabricados en Italia, los cuales pertenecen al grupo Westport, que es la casa matriz. Hoy por hoy, la empresa de tecnología más grande del mundo. Ellos hace una semana atrás hicieron una alianza estratégica con el grupo Fuel Solutions y crearon Westport Fuel Solutions and Industrial Plants. ¿Qué abarca en tecnología? Estamos hablando de que Westport y Fuel Solutions son los proveedores de las grandes ensambladoras a nivel mundial. Como bien señaló la señora Escarlat, nosotros en países como Venezuela, Colombia y Argentina hemos desarrollado con estas marcas lo que llamamos equipos OEM, donde los carros son ensamblados o nacen en una ensambladora con gas natural. Obviamente sin contar en los Estados Unidos todas las tecnologías que se venden actualmente, llámese Ford, General Motors, Volvo, Fiat, Mazda, todos son vehículos que se ensamblan a gas natural desde su inicio y se hacen con la tecnología de Westport. OMBL y Emmer son las fábricas que fabrican los productos con que se ensamblan estos carros, al igual que MAT. Cilindros MAT es una empresa que tiene 97 años de fundada, es una empresa brasilera que su especialidad son los tanques de alta presión. Ellos tienen la línea vehicular. Ellos son la única empresa que ofrece 15 años de garantía en un tanque, de que usted no va a tener ningún problema. Además de eso, tiene la línea de gases del aire o gases medicinales. Usted a lo mejor no lo sabe, pero usted alquila un cilindro de esto de gas o en una ambulancia, y el cilindro que lleva un cilindro más son proveedores de la gente de Linde Group y de Arliquid, proveedores globales, que ellos le venden pues los cilindros para que esta gente envase los gases del aire. Volviendo al tema de las conversiones, nosotros como empresa representante de estas grandes fabricantes de tecnología de conversión, ofrecemos equipos para el GNV y el GLP, donde usted no tiene ninguna limitación. El que le gusta usar gas natural vehicular, le tenemos su equipo de gas natural vehicular, y el que le guste gas licuado de petróleo, también tenemos el equipamiento para gas licuado de petróleo, además del diésel gas. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver los camiones, aquí les dicen patanas de Coca-Cola, que funcionan a gas natural vehicular. Si usted las ha visto por las autopistas de este lindo país, usted va a ver que esos camiones, que son dos trailers, son camiones de largo alcance y de alto tonelaje. Nosotros le convertimos hace un par de años atrás esa flota de vehículos pesados. Bueno, la gente puede tener la seguridad cuando adquiere un equipo OMBL o Emmer de que está llevando calidad. Nosotros estamos dando 2 años de garantía contra cualquier defecto de fabricación del producto. Nosotros lanzamos recientemente una publicidad donde le ofrecemos al público en general nuestro producto, y si ellos desean, pues nosotros también se lo podemos instalar a un módico precio. Esto para colaborar con la alta factura que implica el pago de combustible de una familia o de un trabajador. El ahorro es más o menos entre el 50 y el 60%. A pesar de que en un puntico que vamos a hacer, Alberto, yo tengo un gasto, solo 30 mil pesos en combustible mensual en mi vehículo. O sea que si yo me ahorrara la mitad, tuviera 15 mil pesos disponibles para otras cosas. Eso es correcto. Si yo te digo a ti y tú tienes un vehículo que te consume 30 mil pesos al mes y yo te estoy vendiendo el kit más barato que nosotros vendemos es 12.250 pesos y el más caro, que es para un vehículo de alta cilindrada, una camioneta Tundra, Tahoe, Silverado, es 21 mil pesos. Oye, eso es un ahorro considerable. ¿Cuánto más te vas a gastar? Una cosa, Alberto, por ejemplo, las personas que se mueven mucho, que son visitadores a médicos, que son vendedores, que son marchantes, que están visitando negocios, que gastan 30 y 40 mil pesos en combustible. Yo gano 30 mil pesos en combustible en un carro económico Toyota. Ahora, ¿qué se puede ofrecer con este sistema?
empresa estamos tratando de poner la tecnología disponible al público en general y que el público en general, con su mecánico de confianza, con su taller de confianza o si desea con nosotros, instale su tecnología. ¿Okay? Eso para ser bien transparente. Igualmente le estamos dando los mismos 2 años de garantía a los equipos que les estamos vendiendo. Ahora, hablando de ahorro, oye, en República Dominicana deben haber 1.800 a 2.000 estaciones de GLP por todo el territorio nacional, donde tú muy bien puedes abastecer un carro. Nosotros hemos tenido oportunidad de ir hasta Pedernales, hemos tenido oportunidad de ir al norte, hemos tenido oportunidad de ir al este, y donde quiera que tú vas, cada 5, 10, 20 kilómetros tú consigues una estación donde tú puedes abastecer con gas. Entonces, considero yo que es tonto que teniendo esa disponibilidad de abastecimiento no se aprovechen de hacer una conversión. Por ejemplo, una persona que gasta 30.000 pesos al mes en combustible, y la matemática no engaña, mira, 30.000 pesos al mes entre a 190 pesos que está el combustible, tú estás hablando de que esa persona consume 157.89 galones, ¿verdad? A 190 pesos. Imagínate que tú consumas esos mismos 157.89 galones, esta vez lo vas a multiplicar, está en 98 punto y algo, ¿verdad? Vamos a ponerlo a 79 pesos que está el galón, ¿verdad? Eso te da a ti un ahorro del 50%. Entonces tú, en vez de gastarte 30.000 pesos, te vas a gastar 14.000 y tanto, y recorriste la misma distancia que estás recorriendo con la gasolina. Estamos viendo la estructura, estamos viendo una estructura sólida, una empresa instalada para quedarse, Alberto. Queremos que tú nos hables de esta nave en que estamos ahora, que tú nos hables de este almacén, la capacidad que tiene, y lógicamente los técnicos que están aquí ya instalando equipos de gas a empresarios que lo han solicitado. Como bienvenidos, vamos a dar una vuelta por la nave, que tengan ustedes la capacidad y el público en general de ver nuestro almacén, de que tenemos una inversión muy fuerte hecha en República Dominicana, que apostamos en República Dominicana, apostamos en su gente, y nuestro personal es 100% dominicano, personal que ha sido entrenado en fábrica en Italia. Aquí constantemente, la próxima semana tenemos visita y auditoría por parte de Westport, porque Westport nos audita a nosotros en cuanto a calidad, servicio, instalaciones, y vienen a capacitarnos a nosotros para mejorar la tecnología día a día y capacitar al personal. Westport trajo su producto a República Dominicana hace 9 años y no vino por una oportunidad momentánea de negocio, vino a quedarse. Dije, mis amigos, continuamos. Qué bueno, estamos de fiesta porque ya el mes que viene cumplimos 30 años en la televisión y lo vamos a celebrar con mucha música, que es un desfile el mes completo de todos los artistas que vendrán. Mi amigo El Torito, Rafa, todos ya han confirmado que vienen para este programa para hacer entrevistas interesantes, y eso es bueno, y por eso estamos contentos con esos 2 temas que se han lanzado, que están buenísimos, que es tanto de Rafa Rosario y El Torito. Señores, hay que comentar rápidamente, porque tenemos que pasar a farándula, tenemos que pasar a política, tenemos que hacer bien picadito el programa de hoy. Hay una cosa importante, señores. Estamos hablando de 21 productos. Está prohibido entrar a la entrada en Haití a partir del mes próximo. ¿Cuál es su opinión? Bueno,
creo que el mercado de Haití es importante. Pero dicen, ellos nos ponen reglas a cada momento. Nosotros nunca le ponemos reglas a ellos. Y yo creo que ellos nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos. No es que no lo necesitemos. Pero ¿por qué tantas reglas? Porque a cada rato es un yun-yun, perdonen la palabra, que nos detienen patana, detienen personas allá, que los alimentos, que no lo dejan pasar. Siempre hay un problema con los productos de aquí que están infectados, que la harina no nos sirve, sí, que el otro no sirve. Son 500 millones de dólares que generan. Que busquen otro mercado, que busquen otro mercado. Y cuando ellos quieran comprar, que compren. Y si no quieren comprar, que no compren nada. Ahí es donde está el Está aprendido, ok. Ahí es donde está el error, dicen, de la República Dominicana, porque hablamos solamente y vemos el asunto en dinero, en moneda. Nunca pensamos en el orgullo dominicano y nos esforzamos un poquito más y buscamos mercados que están dispuestos a comprarnos los productos a nosotros. Por ejemplo, aquella vez que de manera justa Estados Unidos suspendió unos cuantos vegetales, aún así Rusia estaba dispuesta a comprarnos eso. Y cuando la mosca... No es que Haití ponga reglas o no ponga, porque es bueno que mantenga sus reglas y hay que respetarlas. Ahora bien, es que son injustas. Cuando aquella vez, acuérdense de la gripe aviar, que no había gripe aviar aquí, prefieren los pollos y los huevos. Ahora vienen 21 productos. O sea, señores, nosotros tenemos que buscar otro mercado y darnos a respetar de Haití. Darnos a respetar porque República Dominicana, es verdad que eso le genera dinero, pero ese dinero lo puede dejar en otro país. Y tener a Haití como una segunda opción, ¿qué quieren? Le vendemos. Pero no podemos seguir. Es cierto. Son un mercado inestable. Inestable. Ahí no hay gobierno, ahí no hay Estado real, efectivamente, no hay claro acuerdo, no. Se viola cuando le da la gana a cualquier número. Señores, ahí no hay ni siquiera presidente, porque Martínez que está estudiando y gastando millones de pesos en conciertos para extranjeros que van a cantar en Haití, dan $1 billón, cuando Haití se está cayendo en pedazos. Y ese es el país que más ayuda a Haití, siempre ellos andan buscando problemas con nosotros, y este país es que lo ayuda. Nadie, ningún otro país ha ayudado a Haití como República Dominicana. Un de orden. El problema es la inmigración, pero ahora hay 3 millones de sirios que quieren ir a Europa. ¿Y qué hizo Alemania? Puso militares en su frontera y empezó a tirar bombas y que no van a pasar los sirios para acá y no van a pasar y no van a pasar porque no pueden recibir 3 millones de sirios, toda Europa. Pero ven acá. Sin embargo, los dominicanos sí pueden tener 1 millón de haitianos. Sí, y más. Vámonos más cerca. Oye, eso, ¿eh? Vámonos más cerca. Estados Unidos tiene una frontera con México, militarizada con México. Y peor aún, en las calles, no todas, en algunas calles estadounidenses, paran personas porque tienen aspecto latino. Aspecto latino, sí, es verdad. Pero lo paran. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros los dominicanos no podemos poner reglas justas en nuestro país? Justa en nuestro país. Así es. Señores, vamos a subir porque nos vamos comparando. Hay un chisme que tiene ya preparado Clebri y la Barbie. Y bajamos con política que está ahí. Muy bien, la política está que arde. Y sabe, viene con un contenido fuerte para usted hablar de política. Casi a matarlo, sí. Luego después lo quemaron. Vivo, sí, sí. Lo quemaron. Pero ya esto, ayer ya también esto, lincharon sí, otro. Ya esto ha subido todas las redes sociales. Sí, pero ya está, ya todo el mundo lo comentó. Y aquí comentamos cosas que la gente la ve fresquecita y nueva. Así que vámonos con lo nuevo que tenemos arriba y bajamos de una vez con farándula. ¡Súbelo! Thank you.
las ofertas de productos en su mayoría por unidad, no por libra, llevadas por el hombre oferta, Don Diego. Ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendiendo. Aceptamos la tarjeta del pueblo. Solidaridad. Vegetales, frutas, embutidos, carnes y productos frescos en la Plaza Agropecuaria Mamá Rincón. Avenidas Hermanas Mirabal, frente a la estación del metro Mamá Rincón, en Santo Domingo Norte. Plaza Agropecuaria Mamá Rincón. Pague menos y lleve más. Señores, qué bueno que porque seguimos con merengue en el Petrolín. Pues escucha, mi amiga, con otro nuevo. Y las cosas nuevas de la farándula las tiene Cintia, la Barbie. Hoy no vienen chismes, señores. Quiero felicitar a Pepe Núñez, que está cumpliendo sus 15 años. Y la música, felicidades para ti, Pepe, te mereces. Y es una gran voz dominicana y tenemos que reconocer eso. Y Cuco Baloy, señores, el reconocimiento que le van a hacer los salseros a Cuco Baloy es algo que hay que ver. Cuco Baloy se mantiene como el primer guandul, siendo el papá de Ramón Orlando, y tú a Ramón también, y se mantienen bien los dos. Es bastante joven. Increíble cómo se mantiene. Mira, yo tenía tiempo. Ramón Orlando y Cuco Baloy. Yo tenía tiempo que no vi a ese señor Cuco Baloy, y para mí era un viejito ya de batón. De batón, ya. Sí, y ese hombre está duro para ir. Pues Cuco está, cuando Jackie Núñez lo presentaba. Señora, claro. Él tiene otra que le está prendiendo vela. Para que lo olvide usted bien. Es tiempo. Yo tenía como 7 años cuando veía a Cuco Baloy. Y está igualito. Señor, increíble. Y demostrado está, señores, que el que graba cosas buenas se le pega. Ahí están los merengueros. Así es. Claro. Han invertido cuartos. Claro. Y un ejemplo de eso, dicen que la música urbana, Mozart tiene temas en los primeros lugares en Billboard. Eso es algo bastante, sí, sí, sí. Bastante, ¿cómo le digo? Un mensaje para los cantantes de música urbana, que si hace música buena, como ha hecho Mozart, que ha limpiado su letra, sí, puede escalar más allá. Sí, señores, pero Mozart no cae, él tira una canción y la pega, o sea, todo lo que él tira, él lo pega. Claro, está como el dedo malo, ahora, que entonces le pega. Yo lo que veo es que Mozart tiene un estilo Omega. Omega acaba de grabar un dúo. Omega. Que ya encontró su pasaporte. Acaba. Omega acaba de grabar, pero Omega por su mal ejemplo y por su forma de ser, no por su forma de cantar, porque por su música él siempre ha sido un héroe. Pero por su forma de ser se ha convertido en un difunto musical. Sí. ¿Qué más me gusta con todo y el desafío? No hay un chisme en la parada. Señores, no hay un chisme. No hay la negativa en la playa con un empresario, no hay nada de eso. Dicen, oiga, que yo voy a decir. ¿Cómo dice Harry? Una negativa rubia en la playa con un empresario. ¿Qué es eso? La vieron. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es la noticia? Señores, pero el cine dominicano sigue creciendo. Claro. Y hay existen actores que están en la actualidad trabajando en lo que es el cine dominicano que no se cansan. Bien, por eso. Vienen iniciales. Se van a quemar, señores, no lo hagan, eso no se hace. Señores, ¿quién? Pero, mira, chequea esta para que me diga tu punto. Sí. O tú me vas a hablar sobre Fausto. No. No sobre Fausto. No. Señores, se están grabando, se están filmando dos películas ahora. Una es la del indio francisista, que se llama Dos policías en apuro. Y la otra es la de Ángel Muñiz. Ese empezó primero. ¿Cómo se llama? Nadie lo sabe. ¿Por qué no quiere decir el nombre de la película? No, porque a Alfonso ya lanzó la de él, que sale el mes que viene, Alfonso Rodríguez. Y otra cosa importante es que Alfonso viene con una buena película, pero Nala Bogar viene otra vez con el dúo de este público. ¿Cómo se llama? La segunda parte de Código Paz. De Código Paz. Sí, viene la segunda parte de Código Paz. Hay una crítica que yo tengo sobre un programa que se está difundiendo, Selva de Cemento, el programa está muy bonito y está apoyando ese género urbano, ese movimiento urbano muy bien. Sí. Por ejemplo, el último que yo vi ayer fue Secreto, vi una entrevista muy chula, muy chévere, vi que trabajaron incluso al hombre, igual que al artista, o sea, hablaron de su estilo, de lo bueno que era en el barrio, y dio un mensaje muy bonito, positivo en cuanto a que él, su meta era ayudar a su mamá y a su familia y lo ha logrado. Claro. Pero anteriormente, una gran parte de los muchachos que han pasado por ahí se venden muy pobres.
Por ejemplo, la nueva escuela, yo lo vi en una parte donde sacaba de una franela de 90 pesos. Señores, ya no estamos para eso. Eso es el que está subiendo, el que está iniciando. Ya pero ya un artista situado, situado, no puede hablar de una franela de 90 pesos. Pero si es la verdad que lo diga, no está bien. Está no, bien. No, dice, entonces, eso no le baja. Si es la verdad que lo diga, yo te voy a decir que no le baja. El Robertico el domingo dijo que él tiene el reloj falso y que las franelas son baratas. Que no usa faela blanca. ¿Quién dice eso? Sí, porque también hay mucho paquete en el medio. No sé cómo se llama. Él graba solamente malas palabras. Hay mucho paquete. Él se viste, ese pone el pantaloncillo en la discoteca. Sí. Y anda, oiga. Solo graba malas palabras. No sé cómo se llama. Un artista internacional. ¿Cómo se llama? Bueno, aquí dice. Oiga, un artista. Vamos a subir. Sí. Déjeme decirle este ejemplo. Sí. Tenemos el tiempo arriba. Un artista internacional, cualquier reggaetonero puertorriqueño. Usted lo lleva a su closet y lo primero que le presenta una colección de tenis, una colección de que se oquenta, porque se venden en grande, dice. No, eso es que de franelita de 90, y vaina así. Mira, eso se le puede creer a, ¿cómo se llama este tipo? A mayor, que el mayor usaba ropa prestada de una tienda en un principio, se le acepta. Ahora no, porque ya tiene su cuarto. No, ya no. Ahora está produciendo, pero ahora yo te digo secreto, por favor, usa lente. Usa tu lente, así como tú vas y te presentas en un canal, en un programa, cantar con tu lente. Cuando te hagan una entrevista, usa lente, porque esos ojitos tuyos, mira, mi amor. No. Y ahora vamos a subir porque tenemos que hablar de política. Sí, si no me digo una vaina, así que eso no tiene nada que ver. La introducción de la gente. Y que los ojos de secreto. Y bajamos con política. No, son azules. Número 92. Sí. Las personas están obsesionadas por la salud y por lo largo. Es por esto que la panificadora Julián nos trae las únicas galletas naturales, sin químicos, colorantes artificiales y sin preservantes. Las galletas con y sin ajo Julián son light. Es por esto que los niños dicen a sus padres: Mami, quiero más de las galletas. Claro. En su lonchera, la merienda, el desayuno, con agua o con leche, no pueden faltar las galletas. Fabricado con los estándares que exigen los controles de salud y calidad en la República Dominicana y el resto del mundo. Galletas con y sin ajo, Julián. Pídela en Colmados, supermercados y surtidoras. Para pedidos en todo el país, llame ahora al 809-684-4568. 809-222-4662. Galletas con y sin ajo Julián. Mis amigos, vamos a conversar con Miguel Ángel López, ejecutivo de la empresa Lupir. Vamos a hablar un poquito más de la historia de esta empresa. Qué bueno que usted conozca un poquito más de lo que es Lupir antes de entrar en materia. López, queremos que tú nos digas cómo surge esta idea. La gente quiere conocer un poquito más de la historia de Lupir antes de entrar en materia. Creación de Lupir surge fruto de la inquietud de casi todos los que somos los pequeños fabricantes y reparadores de calzado de aquí en parte del Distrito Nacional. Un proyecto que se vino hace alrededor de 8 años y precisamente no habíamos tenido el empuje que hemos tenido hasta ahora a través del gobierno, puesto de que nosotros nos limitábamos única y exclusivamente nada más que a la consecución de pequeños vendedores de Ramos y Martí y de pequeñas empresas que nos compraban pequeñas cantidades de zapatillas, de zapatos, etcétera, la llamada bachata, un calicito pequeño, eso y etcétera. Y después, ahora sí, hemos tenido
va a seguir haciendo. La cosa que tú me decías, López, que es importante fuera de cámara, tú me decías que la población estudiantil en la zona de Santo Domingo Este anda por los 57.000, 60.000 alumnos. ¿Qué pasa? Que si le dan la concepción de calzado a todos los zapateros de aquí en Santo Domingo Oeste, puede haber básicamente un progreso en esta provincia. Pero imagínense que, por ejemplo, el municipio tiene 82 centros escolares. Entre esos 82 centros escolares de la población que sobrepasa los 55.000 estudiantes, más de 60. Entonces, si nosotros pudiéramos lograr organizarnos para que nosotros garantizarle esa producción al gobierno, para que el gobierno nos garantice esa producción anualmente, hoy sería un palo y la sustentación de la comida de los trabajadores del calzado aquí en el área, que hoy sería excelente. Eso es sin contar con los centros privados que hay aquí, que también nos verían a través de los medios de comunicación que están colaborando con nosotros para la consecución de hacerle los calzados a ellos, también al sector privado de esta área y de otra área también, pero fundamentalmente de nuestro municipio. Sería excelente. Vamos a seguir hablando con las personas que dirigen los PIEL, los ejecutivos de los PIEL, los jóvenes trabajadores, gente de trabajo. Vamos a seguir conversando. Una de las cosas que ha permitido a los PIEL en este momento es capacitarse, ha buscado los mejores maestros de del calzado, lo ha unido todo para hacer una unión aquí en los PIEL de 4 o 5 maestros del calzado que están aquí en los PIEL. Hablamos un poquito de esta unión que ustedes han podido buscar, maestros del calzado, para poder dar a educación, a gente que le llega a usted. Concepción. La montadora. El pecado. Señores, en los pocos minutos que nos quedan, porque este programa es lo que más rápido se va, yo entiendo cómo se va tan rápido. Es increíble. Y pasamos rápidamente, señores, a hablar de política. Y tenemos a Sammy, que trajo noticias del Palacio. Sammy. Buenas noches. A los que están en el solar y a los que están en la diáspora. Los acuerdos están concretando paulatinamente ya en Santo Domingo Este. Va Juancito a darle una pela a un tal Adán. No sé si el esposo de Eva. Sí. A uno que se llama Adán. Sí. En Santo Domingo Norte escuché que se queda el mismo, pero le suma al PLD esos votos. ¿Por qué? Porque los votos de René más los del PRD, eso, todo lo que da eso es suma. O sea que Miguel Vargas jamaquió Danilo. Mira, nosotros queremos Santo Domingo Norte y ahí el acuerdo está ahí. O sea que hubo un jamaqueo. Hubo un acuerdo. Es un acuerdo que se da. De acuerdo pacífico, acuerdo. Pero René, que no me simpatiza, René a mí no me simpatiza. ¿Y por qué dice? Hemos discutido, ni yo cuando aspiraba a diputado, nunca me ha caído bien. Ha gastado según él 300 millones y hay que darle su cuarto para atrás. ¿Dónde fue que lo gastó 300 millones? ¿Por qué lo gastó él? 300 millones. Pero él dice él que gastó 300 millones. Y en Santo Domingo Este no se van a dejar a Francisco Peña. Pero que él con 300 millones ya ganó, para que él iba a pirar con 300 millones. ¿A ustedes no? Francisco Peña se queda en Santo Domingo Oeste. Pero si se queda o no se queda, el PLD que va a ganar en Santo Domingo Este y el acuerdo va a ganar. Okay. Mira cómo sacó los pies. Sacó los pies, no. Déjeme hablar. Informaciones que trae del Palacio, ¿sabes? Pero antes que no vayamos, allá en obras públicas también equipo de transporte a doña Sara tenemos que saludar, que están con nosotros. Hello. Pues, también ahí va Paso, están con nosotros, siempre nos ven. Sí. ¿Tú tienes el hello? ¿Tienes hello, China? No, porque imagínate. Dale tiempo. Yo dejo que ustedes hablen de los acuerdos. Yo solamente quiero darle un punto bueno al presidente Danilo Medina, que inauguró una estancia infantil en Esperanza Valverde Mao, una escuela. Así es, señores. Que se necesitaba. Punto, y le están cayendo atrás el PRM para cuando Danilo inaugura y ven que no abre, le empiezan a mandar fuego. En Constanza inauguró un centro de médico y
no lo han abierto y le cayó arriba a todo el mundo. Porque la gente fue a buscar atención médica a Constanza y estaba cerrado el centro hospitalario. Eso es bueno. Claro, cuando hay oposición, eso es bueno. Y tengo para decirle que en el Ministerio de Obras Públicas llegaron unos rodillitos nuevecitos y ustedes saben que lo que viene por ahí. Todas las calles de la capital en el país vienen asfaltadas. Señores, los hospitales, oiga bien, los hospitales están cambiando, eso es bueno. El Morgan, ya que todo el mundo se va a cambiar, pero ¿qué pasa? Ahí en el noreste hay un reportaje bellísimo que está de la Antilla presentando para que usted vea que todos los hospitales de la zona del noreste están cambiando. Quebrados, ¿no? Están quebrados. Los hospitales están cambiando. No hay medicina, no hay nada, señor. Le va al barrio contrario, encuentro una casa de cambio. Están cambiando, dice. Nos vamos, todos los vamos. Nos vamos esta semana con muchas cosas interesantes. Invasión. Estamos ya a fin de mes de aniversario, señor, y eso es importante. Estarán aquí los hermanos Rosario, estará aquí mi amigo el Corito de Zaracoma con su nueva canción. Y para el Palacén, el plantín. Ah, espérate. Diputado al Palacén. Tenemos un cintillo. Nelson, mira por el cintillo. El cintillo de Palacén, que es lindo que va. Mira, Nelson. Adiós, Nelson. Mira, Nelson.